algo sintomático debe haber en el hecho de que las oficinas del Partido Revolucionario Institucional, tanto a nivel nacional como del Distrito Federal, se encuentren en una de las colonias más emblemáticas de la prostitución callejera del más bajo nivel. Mientras pues quedo cachondeo luego, ya sabes, se manejan dos tipos de relación, que es oral y vaginal. Oral es sin protección, vaginal es con protección, él ahí tiene todo. Terminando, te digo, estos son 10 minutos, termina, pasas a su baño, tiene un enjuague bucal, pasta dental, isodine, todo lo de higiene, ¿no? Te peinas, te arreglas, sales y él ya está en su escritorio. Entonces ya es así como dice, ¿te ofrece algo? Mientras se discute si se trata de sexo consentido y por lo tanto legal, o de trata de personas y explotación sexual, hay un hecho esencial, que las personas contratadas con la comisión de tener de 5 a 10 minutos de relaciones sexuales por semana con Cuauhtémoc Gutiérrez, recibían su paga de las prerrogativas que entrega el Instituto Electoral del Distrito Federal al PRI, esto es, que fuera sexo oral o vaginal, el costo se pagaba de los impuestos de los mexicanos. El comercio sexual y el PRI tienen una larga vinculación. En los informes de gobernadores de ese partido, durante varias décadas, sobre todo en el norte del país, era práctica habitual compensar a los invitados con catálogos de donde podían elegir a las más hermosas mujeres para relaciones sexuales pagadas con el erario público. Cuauhtémoc Gutiérrez tiene su origen político en el control de la pepena en el oriente de la Ciudad de México. La basura y la prostitución tienen una historia común con el Partido Revolucionario Institucional.